yo recuerdo, aquí era una chulada, los pozos todos funcionando con grandes cultivos. Es una realidad, ¿verdad? Tenemos mucha más poca agua de la que anteriormente había. Ya tiene como unos 10 años más o menos que se ha ido apocando el agua. Ha pasado que cayeron los cultivos que sostenían la comunidad, luego vinieron las perforaciones que se han hecho por parte de la etnia menonita, que lo han hecho en el acuífero, ¿verdad? Que viene desde donde nace, entonces son puras perforaciones ilegales. Muchos pozos de extracción de muchos litros de agua por segundo. La gran mayoría no cuentan ni las tierras con sus permisos de cambio de uso de suelo, ni los pozos con sus permisos legales, pues. ¿Por qué? Porque las autoridades a las que les corresponde, por corrupción, ¿verdad? Por hacer las cosas mal, lo permiten. Y a quien le corresponde hacer algo, pues no lo hace. Es esa inactividad de las autoridades de Conagua, de Semarnat, de Profepa, a las que les hemos alzado la voz y no han tomado acciones. Ha habido una lucha en contra de esas perforaciones, ha participado la comunidad, la región entera, ¿verdad?, defendiendo ese acuífero. Cada día la comunidad tiene más sed, inclusive no podemos regar árboles porque no hay agua, entonces somos una comunidad sin árboles. Nosotros necesitamos de defender nuestro acuífero.